Siendo las 12:01, Leo, si estoy por ahí, me voy a decir si que estoy saliendo el audio. Sí, se lo escucha bien. Perfecto, Leo, gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien de salud junto a sus familias. Una vez más, aquí estamos con las charlas Kinesiología 2C. Quisiera darles la más cordial bienvenida desde la carrera de Kinesiología 2C de la Pontificia Universidad Católica de Chile a nuestra novena charla de este ciclo de webinars gratuitos. Muchas gracias a todos los que están conectados en estos momentos a través de la plataforma YouTube. Estamos muy entusiasmados de poder seguir entregando información a nuestra comunidad UC y a la comunidad en general. Y estamos muy contentos por la recepción que hemos tenido de parte de toda la comunidad con nuestros webinars gratuitos. Y les puedo adelantar que se vienen grandes sorpresas en las siguientes semanas. Como ya es un clásico de estos webinars, quiero entregarle un especial saludo y abrazo al Centro de Alumnos Kinesiología UC, que nos ha ayudado a promocionar nuestras charlas en nuestra querida comunidad estudiantil. Y por supuesto, esperamos que puedan seguir ayudándonos para llegar a cada día más gente con estas charlas gratuitas. Primero, quiero entregarles algunas recomendaciones para todos los que están escuchando. Quisiera invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales y además a visitar nuestra página web que está aquí en la imagen que les muestro, que ven en estos momentos. Y además dejarlos cordialmente invitados a nuestro nuevo canal de YouTube donde tendremos información de interés para todos, videos muy buenos para que puedan revisar y interiorizarse de nuestra carrera. Segundo, decirles que las charlas están quedando guardadas en nuestra página web, que les dejo acá en la imagen, para que puedan ver la información de las semanas anteriores y no perderse ni un segundo de esta valiosa información que estamos entregando a la comunidad. Por último, antes de partir, quería dejarlos invitados a todos nuestros estudiantes que están escuchando hoy al primer Instagram Live. Que se realizará en la cuenta de Instagram de la carrera para conocer a los docentes de Kinesiología UC y partiremos hoy con el profesor Mauricio Delgado, todos invitados a este evento por Instagram. Ahora les entregaré algunas indicaciones con respecto a las preguntas en el link donde ustedes están. Pueden dejar en el formulario que está a la izquierda, pueden dejar sus preguntas y las leeremos al final para que Leo las conteste. Aparte de eso, me gustaría decirles que por favor puedan meterse a menti.com y usar este código que aparece acá, 12752, y así pueden responder tres temas que les gustaría que se tocaran en las próximas charlas. Para nosotros esto es muy importante, ya que vemos esta nube, la estamos considerando para las siguientes charlas. Y es por eso que Leo está hoy día con nosotros, porque va a tocar algo con respecto a dolor. Así que, por favor, voten en menti.com y usen el código 12752 para que puedan poner los temas que les interesa que toquemos las próximas semanas. Además, dejarlos invitados a las charlas que tenemos ya programadas para ustedes del profesor Mauricio Delgado, y ya en nuestra página va a empezar a aparecer para inscribirse y van a empezar a aparecer las nuevas charlas que vienen a continuación después de Mauricio. La primera parte de la charla de hoy será la presentación de Leonardo Rodríguez, kinesiólogo, que está con nosotros hoy desde España. Esa es la suerte de la cuarentena y de la conexión que tenemos en estos momentos. Y al final de la presentación pasaremos las preguntas para él. Hoy hablaremos de un tema de interés para todos ustedes por la nube que nos están haciendo. Y vamos a hablar un poco de dolor persistente. Y para hablar de este tema tenemos al kinesiólogo profesor Leonardo Rodríguez. Él es especialista de NAQUE en traumatología y ortopedia. Es kinesiólogo del Hospital Naval Almirante Ariosola del área musculoesquelética y docente de pregrado y posgrado en el área musculoesquelética en diferentes programas
en nuestro país. Profesional que ha tenido formación constante en el área en diferentes métodos y además desde el año pasado está continuando su formación realizando dos magísteres en España, uno de la línea invasiva y el otro de la línea que nos convoca hoy día, como es el dolor. Darle las gracias desde ya a Leo por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros para compartir su experiencia. Así que le doy el mando a Leo para que pueda compartir pantalla y pueda compartir también su cámara y el audio. Hola, Gus, tanto tiempo. Gracias por la presentación. Feliz de estar un poquito más cerca nuevamente con ustedes. Ya estuvimos el lunes conversando de un tema relacionado con dolor. Y bueno, el día de hoy voy a presentar una aproximación actualizada de qué está ocurriendo en términos de neurobiología, de dolor y epigenética, dado que hay muchos colegas que están dando charlas permanentemente desde lo psicosocial, entonces dije, bueno, estaría bueno hacer un repaso de lo biológico de nuevo, a ver qué se puede aprender de nuevo ahí. Te Entonces, escuchamos perfecto, Leo. sí, bueno, genial, genial. Gracias, Gustavo. Cualquier cosa me avisas, voy a compartir. La presentación se llama ¿Por qué mi paciente no mejora? Y creo que el mensaje se podía reducir en una frase que es, por favor, tenemos que creerle a nuestros pacientes. La verdad es que dentro de la práctica clínica muchas veces los podemos tratar de, sin quererlo, de halagos, de fragilizarlos, de hipocondríacos, y por lo que vamos a conversar, nos vamos a dar cuenta de que muchas veces está más que justificado esa reacción exagerada por parte del paciente y lamentablemente cada vez que estamos dando ese mensaje estamos favoreciendo una quizás futura bandera amarilla de la cual nosotros vamos a ser responsables. Entonces, espero que hagamos un ejercicio de reflexión después de ver esto. Como dije, se ha hablado mucho de los aspectos psicosociales para entender la gran variabilidad que tiene el dolor. Vamos a tener variabilidad en la charla. Como algo que colinda entre la vulnerabilidad y la resistencia al dolor. ¿Vale? Pero desde el punto de vista biológico, la variabilidad es un tema que no se toca. Se interpreta como que venimos preprogramados desde la fábrica, con un cierto nivel de umbrales, ¿no es cierto? Y que desde ahí nos vamos a mantener durante toda la vida. Que deberíamos responder de la misma forma a cualquier tipo de estímulo, ya sea térmico, mecánico, químico, con una intensidad de respuesta esperada. A partir de eso podemos catalogar a alguien como una respuesta de hiperalgesia, etcétera, o hiperpatía. Pero bueno, en animales se ve desde ya que la variabilidad no se extiende solamente a la percepción del dolor, sino que también al fenómeno de la nociceptación. En esta ratita, lo que hicimos fue que cada uno tomó una, le hizo una ligadura del nervio ciático, porque forma parte del modelo que se utiliza para explorar el dolor neuropático, que provocamos una lesión al ciático de la ratita. Una vez que despiertan, ya está cosido y le realizamos las pruebas que están acá abajo, ¿ya? Para buscarle hiperalgesia mecánica, térmica, etc. Entonces vamos valorando diferentes, a través de diferentes paradigmas, cómo se encuentra la respuesta de la rata ante la nociceptación. Y de ahí extrapolamos eso a un comportamiento doloroso. ¿Bien? Ahora, la pregunta que le hago a ustedes, cuando esta rata despierta, usted, me imagino que se están preguntando, obviamente le va a doler, ¿qué pasa si esta rata no le duele, si no presenta ningún comportamiento de dolor? Cuando lo hicimos, eran seis. ¿Ya? Y la doctora Cargo nos comentaba que con 12, 100, 200, ya la respuesta es más o menos la misma. Pero llega un número con el tamaño de muestra es tan grande que aparece una rata que no presenta las manifestaciones esperadas de comportamiento doloroso. Y eso es bastante raro. Resulta que hay algunas ratas que vienen preprogramadas genéticamente, que se llaman ratas knockout.
que los laboratorios las compran para hacer experimentos, por ejemplo, en modelos de patología diabética y cosas así, donde es más conveniente comprarlas ya con la diabetes que tenerlas mucho tiempo generando en la diabetes. Y eso me llamó mucho la atención, entonces decidí investigar a ver qué pasa en los humanos. Los humanos nosotros sabemos de que hay ciertos valores también que son de referencia, esperables, y dije, a ver, ¿qué tanto se está cumpliendo esto? Y el primer ejemplo es algo conocido por todos, que es el dolor no es igual a nocicepción, y en este caso lo corroboran con la imagen, ¿ya? La escala de Kellgren-Lancel mide la artrosis de rodilla, y se supone que entre mayor grado de artrosis de rodilla el paciente tenga, mayor también debería ser el dolor que experimenta. Pero como vemos acá, en 281 sujetos, no se cumple la curva ascendente. De hecho, el grado 1 duele más que el grado 2 en la media. Entonces, es un muy buen ejemplo este de que el dolor no es igual a nocicepción. Por otro lado, lo que uno esperaría es que a medida que la progresión de la enfermedad se encamina hacia la resolución, también los síntomas vayan disminuyendo. Pero no, en este caso, está muy bueno este artículo porque tiene un seguimiento hace 5 años. Un paciente con artritis reumatoide se vio que en la medida que le dieron el tratamiento de reumatoidio, acá al lado derecho, se experimentó inmediatamente un descenso de todos los signos inflamatorios que se habían medido, incluso la CPR, o sea, la PCR. Y al lado izquierdo vemos que los tres grupos, los que tenían un dolor regional, un dolor expandido y el grupo control, presentan una evolución totalmente diferente en cuanto a la sintomatología. Entonces, por un lado, se les quitan los signos inflamatorios, cambia la PCR, baja el edema, etc. Pero el paciente sigue con dolor y este estudio lo siguió hasta los 5 años. En 1900 pacientes creo que eran ese estudio. Entonces, si bien venimos con cierto preseteo de fábrica, está acá, para estímulos, por ejemplo, de sonido, después de los 140 decibeles, yo espero que me duela porque obviamente me está generando daño. También entre los 35 y 50 grados Celsius, esperaríamos que uno experimentara más dolor. Y lo mismo con la presión mecánica. Pero fíjense acá, en este test cuantitativo sensorial hay dos extremos, ¿ya? Este cuantitativo sensorial son varias modalidades que se miden, incluyendo el dolor, la vibración, el tacto, la temperatura, etc. Hay dos extremos, ¿ya? De gente que siente muy poco y gente que siente mucho, ¿ya? Y es mucho más de lo normal. En el caso de la sumación temporal, que lo que mide es el grado de hiperexcitabilidad a nivel de la aorta dorsal de la médula, o facilitación, si le quieren llamar de esa forma, también se espera que la medida que tú le vas haciendo un estímulo doloroso al paciente, cada vez que lo vas repitiendo, se perciba como más doloroso. Eso es lo normal, esa es la facilitación, se potencia la sinapsis en el aorta dorsal. Y este ascenso generalmente se considera como una distribución normal de un 60%, ¿vale? Acá también se tomaron muchos pacientes y se vio que había un grupo extremo, que es el que está acá abajo, fíjense, que incluso hay uno que llega hasta un 800% más de respuesta a la facilitación. Es decir, que en la prueba de sumación temporal dio un 800% más de exacerbación en la prueba. Lo cual nos dice que este paciente está justo al borde de sensibilizarse por cualquier motivo, que sea, por ejemplo, psicosocial. El otro día estábamos hablando de SPM y vimos que muchos pacientes pueden andar por la vida felizmente con su hernia cervical, por ejemplo, y aguantar mucho tiempo así, sin manifestar sintomatología. Y un cambio de trabajo, por ejemplo, o un despido, puede generar alteraciones a nivel central que disminuyen la eficacia con la cual había estado modulando y evitando que generara sintomatología esta hernia. Entonces se hace sintomática a partir de ahí y llega un paciente con una hernia que ya lleva meses con un dolor de 2 semanas. ¿Bien? Esto ocurre. Y los fenómenos de SPM, de sumación temporal, nos ayudan un poco a evaluar eso, a identificarlo. Por lo tanto, hay gente que es muy sensible, hay gente que es muy tolerable, y hay que tener en cuenta que esa es una realidad con la cual nos vamos a enfrentar. Hay gente que las cosas simplemente no le van a doler como nos duelen a nosotros.
Y esto se grafica en la alteración. Esta es la dispersión de puntitos que hay, que deberían ser todos bien agrupaditos y se escapan algunos en cuanto a modulación descendente. Hay algunos que no modulan tan bien como la mayoría. Y abajo, el porcentaje de cambio de la sumación temporal. O sea, hay pacientes que tienen una... Estos son pacientes en sujetos sanos. Hay gente que está sana, pero que presenta un grado de hiperexcitabilidad a nivel medular mucho mayor que el resto. Por eso les dije, tienen una tendencia pronociceptiva. Por decirlo de alguna forma, aquí se menciona. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que subyacen a nuestras percepciones divergentes, a esta variabilidad del dolor, sobre todo crónico, que es lo que más nos interesa? Podemos explicarlo desde dos puntos de vista, que son los factores epigenéticos, ambientales, y los factores genéticos. Vamos a comenzar describiendo los factores genéticos, o sea, cosas que nosotros no tenemos ni idea que el paciente tiene de base y que nos pueden ayudar a entender mejor por qué se presentan estos casos raros en la clínica. ¿Ya? La mayoría de los estudios genéticos se realizan en géneros, así se ha investigado, y la heredabilidad, ¿ya?, oscila entre el 25-60%. El estudio que se lleva a cabo para poder identificar estos valores se llaman GWAS, son estudios de asociación del genoma completo. Esos son los que estudian la población en su mayoría. Pero también tenemos otro tipo de estudio que asocia alteraciones, polimorfismo de un solo nucleótido y lo relaciona con un rasgo propio, un fenotipo de ese dolor. Entonces, eso es más común en... ambientales y genéticos. Un pequeño repaso de a qué nos referimos cuando queremos estudiar genética relacionada al dolor. Y es que los estudios tenemos que saber que se hacen principalmente en gemelos, de que las estimaciones de heredabilidad, que es lo que estudia la genética, no sé si se alcanzó a escuchar delante, pero genómica es el estudio de los genes que componen el organismo y genética es más que nada el estudio de la variabilidad, de la heredabilidad. Eso no se escuchó, Leo, eso no se escuchó. Así que no estás repitiendo. Dale, genial. Entonces, bueno, el genoma es el estudio del comportamiento de los genes en un organismo, cómo interactúa con el ambiente. Y por otro lado, la genética estudia la heredabilidad. Eso es lo importante. ¿Cómo sabemos cómo se comporta el dolor en genética? Primero, se hacen estudios en gemelo. Y segundo, los estudios que más nos sirven para esto es el estudio de población, se llama de asociación del genoma completo. Y el estudio de asociación del genoma completo, lamentablemente, no son muchos, porque es muy caro hacer este tipo de estudios. Por otro lado, tenemos estudios de algunas particularidades, que son mutaciones de familia, casos muy raros, pero que también orientan en cómo se comporta la variación de un solo nucleótido y cómo se correlaciona con un rasgo propio, un fenotipo de dolor. ¿Vale? Esto se estudia mucho en dolor neuropático y en algunas patologías raras, como por ejemplo... la insensibilidad congénita al dolor asociada a neurosis, entre otras. Tenemos esto es un canal de sodio. Imagínense que es la piel y estos son los poritos. Entonces, si vamos a reducir la complejidad del dolor, vamos a hacerlo con todo. O sea, desde la kinesiofobia, catastrofismo y todas las variables que se están estudiando mucho actualmente que pueden influir en el dolor, ustedes pensarán, ¿qué va a ser una proteína, un canal? Esto es un poro en la piel, ¿ya? Que se encuentra en la membrana de una célula, ¿y qué influencia puede tener? Bueno, muchas, muchas. Algunos estudios que plantean ejemplos severos de esto. Este es un canal dependiente de voltaje, de sodio, entonces cuando se abre y entra el sodio, se despolariza la célula, se transmite el impulso nervioso, y por el contrario, cuando el estímulo no es suficiente, esta se repolariza y queda normal. Cuando se hiperpolariza es cuando se habla de que se inhibe la transmisión del impulso nervioso. Ahí es cuando sale mucho potasio o entra cloro. Bien, fíjense en estos puntitos negros que están acá. Este es un canal de sodio que se expresa a partir de un gen específico. Cuando hay una mutación en esa parte específica del canal, el paciente va a experimentar mucho dolor extremo paroxístico durante toda su vida. Y cuando ocurre una mutación en las otras partes de los canales, va a ocurrir lo contrario. El paciente va a nacer con una analgesia o insensibilidad congénita al dolor. Esto se empezó a estudiar en los faquires, ¿ya? Que por familia se transmitía la insensibilidad o
congénita al estímulo doloroso. Entonces, hay muchos estudios actualmente que han demostrado y han intentado identificar qué gen es el que muta y falla en la expresión de cierta proteína, en este caso un canal, ¿ya? De todos los canales que hay de sodio, que son 15, los NAP1.7, NAP1.8 y NAP1.9 son los que más se están estudiando con el objetivo, ojalá, de encontrar alguna molécula que pueda ayudar al tratamiento del dolor de estos pacientes. ¿Ya? Entonces, esto se ha estudiado en la analgesia. Hay casos reportados de niñitos que nacen sin la capacidad de sentir dolor, lo cual es muy complicado para las familias porque tienen que estar haciéndose responsables de ellos todo el tiempo, cuidándolos, porque es muy fácil que se hieran. En este caso, el que siempre coloco en clase, esta niñita que se llama Gaby Ingras, que llegó a rascarse un ojo tanto que terminó por lesionarse. ¿Ya? No se dan cuenta de verdad de lo que se están haciendo porque no sienten dolor. Y recuerden, estamos hablando de una mutación en un gen específico que altera la expresión de una proteína, de un canal. Puede ocurrir lo contrario. Este caso es de una mujer que no siente dolor, nunca ha sentido dolor, ni siquiera en su parto. Joe Cameron, no sé de qué país del Reino Unido es, si es de Escocia, Inglaterra, no sé, pero nació sin una enzima que es capaz de degradar la anandamida. La anandamida es un neurotransmisor que tiene la capacidad de acoplarse, entre otros receptores, a los cannabinoides. Entonces, los receptores CB1, CB2, que se encuentran distribuidos, entre otras partes, en el cerebro, y como todos saben también, el THC se fija en esto y, bueno, anda muy feliz, y esta señora siempre anda feliz y no conoce lo que es dolor. Y ha sido así toda su vida por una falla enzimática. Por lo tanto, como resumen de genética, tenemos que saber que la genética contribuye a la susceptibilidad, a la variabilidad del dolor, eso se sabe. Se otorga una proporción entre el 25 al 55%. Los estudios que nos ayudan a poder tener estos resultados se llaman estudios de asociación genómica, o GWAS, y buscan rasgos fenotípicos, ¿ya?, de dolor. El problema de estos estudios es que principalmente se realizan o se han realizado en una población muy cerrada, en una población europea. La misma Nina Smith pedía recursos el año pasado, creo, como para poder investigar en Sudamérica y en otros países que obviamente socioculturalmente son muy distintos y pueden tener también un comportamiento de dolor, porque, como vamos a ver después, la crianza y las personalidades son muy distintas entre estos sujetos de estos continentes. Incluso dentro del mismo continente, entre más nórdico o incluso dentro de la misma España, yo me he dado cuenta y lo he conversado con mis compañeros que los del País Vasco son muy distintos a los de Andalucía, por ejemplo. Y por último, que los estudios no son realizados en mayoría en pacientes con sensibilización central, con dolor crónico. La mayoría son estados naivos, son sujetos con dolor. Bien, entonces eso de la genética, vamos ahora con la epigenética. Sin saberlo, este filósofo español, José Ortega y Gasset, dijo: yo soy yo en mis circunstancias, y yo le agregaría, y mis circunstancias determinan qué proteínas se expresan. ¿Ya? Esto es muy interesante porque nos habla de que hay factores que uno no decide, que no está en su poder manejar, como por ejemplo el lugar donde uno nace, la alimentación, las experiencias vividas durante la infancia, nuestro sexo, el nivel socioeconómico de nuestra familia, el nivel educacional, todos esos factores influyen en la forma en la cual nuestra genética se va a expresar. Tiene toda la pluripotencialidad de expresarse como sea. Pero si yo no hago ejercicio o me alimento de una forma inadecuada, esto va a repercutir a largo plazo en la persona que yo voy a llegar a ser. O sea, todas las personas que nosotros vemos cuando adultos son consecuencia de sus experiencias vividas, no solamente en el comportamiento cognitivo o emocional, sino que también biológico. Y eso es lo que estudia la epigenética. Como su nombre lo dice, epi es por sobre, está por sobre la genética, por sobre el código genético. El código genético es la información que determina qué proteína se va a expresar, desde dónde hasta dónde, y en función de la secuencia de nucleótidos, qué va a formar esta proteína, ¿vale? Se empezó a estudiar, si bien Gregory Mendel empezó a estudiar esto con las arvejas, el tema de la heredabilidad, la genética,
Es muy común hacer alusión a las abejas para hablar de epigenética, porque resulta que uno puede pensar que la abeja reina pertenece a otra clase completamente distinta a la abeja obrera. Y resulta que son clones. En etapas iniciales son exactamente iguales y la única diferencia es el nivel de alimentación que reciben cuando están en etapa larvaria. O sea, la que va a ser abeja reina se alimentó con jalea real. La oveja obrera no, es la única diferencia, la alimentación, algo externo. Y eso determina un cambio epigenético enorme y que determina que esta abeja, cuando adulta, ya sea de otra forma, ¿vale? Y tenga otro comportamiento y tenga otra relevancia dentro del pan. Y en los humanos también se ha estudiado, o sea, esto se estudia hace tiempo en gemelo y se toman marcadores epigenéticos, ya los voy a mencionar, en este caso son la 5-metilciclosina y las modificaciones de la histona 3 y 4. Se toman estos marcadores epigenéticos y se evalúan a los 3 años. Y se ve que, miren, acá abajo, espero que se esté viendo mi cursor, no estoy seguro si se ve mi cursor, Gustavo, pero espero que Se sí. ve Acá perfecto, abajo. se ve tu Ah, curso. vale, dale. Entonces, acá abajo, mira, están bastante similares los dos gemelos a los 3 años. Y la media, cuando ya tienen 50, varía mucho. Es decir, se produjo una variación en estas personas, en la medida que van creciendo, en todos estos marcadores. O sea, constitutivamente, porque lo que nosotros nos caracteriza son las proteínas, no las grasas, no los carbohidratos, son las proteínas. Eso es lo que va a determinar nuestra particularidad. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde se encuentra todo esto? Los cambios ocurren acá, en la cromatina. La cromatina está en el cromosoma, aquí está la cromatina, forma de los cromosomas. Tenemos 23 pares de cromosomas en cada núcleo, en cada célula. Y está formado por un esqueleto de desoxirribosa, que está acá arriba. Y este esqueleto de desoxirribosa tiene una secuencia ordenada de tres bases nitrogenadas, ¿ya? Van formando codones. Y nada, y cada uno tiene su información genética y esta información, este código, es lo que determina qué proteínas, como dije, se van a expresar, cuándo y dónde y de dónde están. Entonces se enrolla en sí mismo este esqueleto y a la vez que se enrolla sobre sí mismo, se enrolla en unas pelotas, como una especie de ovillos o carretes. Estos ovillos se llaman histonas, que son estas pelotitas que están acá. Es un octámero de proteína que tiene unas colitas que sobresalen, unos pelillos que están ahí, que son sumamente importantes. Entonces la información genética se enrolla dentro de estas histonas, alrededor de estas histonas, pero deja libre los pelillos que están ahí, que se llaman colas de histona. Y luego se repliegan sobre sí y forman esta cromatina, que es como una especie de virutilla, y luego el cromosoma. Si lo vamos a graficar de una forma más fácil para que se entienda, podemos decir que el cassette, espero que no sean tan milenios para que no sepan lo que es un cassette, así que sí. Un cassette vendría a ser la cromatina, ¿vale? Todo el cassette es la cromatina. Entonces, dentro de esto tenemos la información genética que ya dije que es el esqueleto de desoxirribosa, el ADN. Entonces, el orden secuencial de las bases nitrogenadas es lo que determina nuestra información. Bueno, en el cassette, esta cinta de celulosa que está cargada magnéticamente con el audio es lo que determina que es lo que uno escucha. Entonces, es básicamente lo mismo. Y este cassette uno lo coloca en el equipo y pasa por un lector. Entonces, acá. Entonces, cuando pasa por acá la cinta de celulosa que lleva el audio, nosotros lo escuchamos a través de los parlantes. En el ADN es lo mismo. Tenemos la cromatina, que es el cassette incompleto. Luego tenemos el enrollamiento alrededor de la histona. ¿Se acuerdan que dijimos que en los carretes, como de hilo, esas van a ser las histonas? Una y dos. Y las histonas tenían pelillos, o que se llaman colas de histonas, que sobresalen y que no están enrolladas por material genético. En ese caso serían estos dientes que están acá, donde uno los ocupaba para adelantar o retroceder el cassette con un lazo. Como todos sabemos, la cinta del audio va a pasar desde estar enrollada, que no se está leyendo, a ser leída acá abajo. Entonces hay una parte que está enrollada y una parte que está abierta o libre. Esa es la que se lee. En el ADN es lo mismo. La cromatina que está enrollada alrededor de la histona recibe un nombre particular, ¿vale? Que se llama heterocromatina. Y la cromatina que está pasando por acá, lista para ser leída y de esta forma generar la modificación proteica, se llama eucromatina.
¿Ya? Entonces la cromatina se divide en heterocromatina, la que está enrollada, y eucromatina, la que está libre para ser leída. Las histonas, como dije, están acá, y las colas también están mencionadas. Entonces, es básicamente eso. Cuando tú tienes un cassette que se te enrolla y te queda la escoba, no se puede leer, lo que pasó fue un desacople acá, en las histonas. Y en el caso de la epigenética, ocurre lo mismo. Cuando está más enrollada la información genética, este ADN, en la histona, ¿ya? Es más difícil de que sea leída. ¿Bien? Y cuando está más desenrollada, que es lo que hacen las colas, es más fácil de que sea leída y transcribida. Entonces, ese es el funcionamiento de base. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos que subyacen a la epigenética? Cuando uno dice a un paciente, mira, tu alimentación, tu educación, tu estrés diario, tus peleas maritales, tus amistades, tu nivel de felicidad, tu depresión, todas estas cosas que rodean nuestro ambiente, influyen en ti y genera que a ti te duela algo más y te puedas sensibilizar y todo eso, bla, bla, bla. Hablamos de estos tres mecanismos, que son los tres mecanismos que se sabe hasta ahora por los cuales funciona la epigenética. Primer mecanismo, modificación de las histonas, es lo que dije recién. Vemos acá que la información genética, esta cuerda, está enrollada en las histonas, en estas proteínas, y las colitas que están libres pueden sufrir un proceso que va a hacer una fosforilación, una metilación o una acetilación. Da lo mismo eso, pero sufren un proceso mediante el cual estas hacen que la información se apriete, o sea, que no sea tan fácil que sea leída, o se suelte cuando sea necesario que sea leída. Bien, eso se llama modificación de la histona a través de estos tres procesos: fosforilación, metilación y acetilación. El segundo proceso o mecanismo es la metilación del ADN. Ya. Les voy a poner un ejemplo. Entonces, en la secuencia de ADN se ha estudiado, por ejemplo, en la posición 350, que una metilación de la citosina, metilación es agregar un grupo metil a la citosina, te queda entonces metilcitosina. Cuando se agrega un grupo metil a esta citosina, la probabilidad de que una mujer que tuvo cáncer de mama y se haya operado sufra de dolor postquirúrgico es 83 veces menor. Repito, una mujer que sufre de un tumor mamario y se opera tiene 83 veces menos probabilidad de tener un dolor persistente a nivel postquirúrgico si es que tuvo una metilación en la posición 350 de esa citosina. ¿Se dan cuenta del nivel de especificidad que subyace a este fenómeno? O sea, a mí me impresiona que tengan estos datos, digamos, los investigadores. Y por último, el tercer mecanismo es a través del microRNA, que se pensaba hasta hace un tiempo de que era basura de ADN. Y el microARN se une a un ARN mensajero y viaja y puede generar cambios epigenéticos en un tejido completamente distinto al original. Se traslada por la sangre, por el plasma, y también por el líquido cefalorraquídeo. Se puede generar cambios a distancia. Estos son los tres mecanismos por los cuales ustedes pueden ahora entender cómo funciona la epigenética, y la verdad que está bastante reducido, pero está entendible. Lo curioso y lo que quiero que reflexionen es que, por ejemplo, en estos pacientes, los que están acá de la cirugía, su nivel de dolor o de alivio fue homogéneo, es decir, independiente del tipo de cáncer que tuviesen e independiente de las experiencias previas durante toda su vida de esas personas. Cosa que recalcamos permanentemente en clases de la importancia de todos los factores psicosociales. Y resulta que, al parecer, a nivel neurobiológico, podría existir una preponderancia igual, quizás mayor. Por eso yo de repente le pregunto a los investigadores, ¿crees tú que vale la pena seguir investigando? Cuando se habla, por ejemplo, de síntomas sin explicación médica, ¿vale la pena invertir recursos en investigación, en determinar cuál es la causa de estos síntomas? Porque por otro lado podríamos tomar la posición de que, vale, ya sabemos que la neurociencia del dolor explica el dolor que es complejo, persistente y no tiene nada que ver con lo que pasa en los tejidos, si nos quedamos en eso. También puede ser. ¿Sí? Pero bueno, ahí estamos. El clínico, cuando nos llega a los pacientes, el clínico desconoce los cambios epigenéticos. ¿Ya? No sabemos con qué carga epigenética llega cada uno de estos pacientes, lamentablemente. Entonces no podemos conocer las modificaciones en la expresión de su respuesta al tratamiento del dolor. Es ahí el error de pasarnos del modelo estructural
a pensar que todo está en la cabeza. Espero que no lleguemos a ese punto. La pregunta que se deben estar haciendo ahora es, bueno, ¿estos cambios epigenéticos se pueden revertir o no? Y la verdad es que hay estudios experimentales en modelos animales que han mostrado que sí. ¿Ya? Igual como lo hicimos en el laboratorio, se le hizo una ligadura de nervio y a otros se les hizo una lesión de nervio, se les cortó. ¿Ya? Entonces, a los grupos control son los que están acá arriba y tuvieron un curso normal, pero los que bajan son aquellos a que se les produjo la lesión. A una de estas ratas, a un grupo de estas ratas, se les identificó un marcador epigenético y se les modificó por el proceso que está acá al lado izquierdo. Y se ve que se revierte la sintomatología, en este caso del modelo experimental de dolor neuropático. Entonces sí hay atisbos de que se podrían generar cambios reversibles epigenéticos. Este estudio también hecho en la Universidad de Cantabria se extrapoló en humanos. Entonces dijeron, a ver, busquemos un marcador, un biomarcador epigenético que nos pueda identificar en las personas qué mecanismo epigenético subyace a un dolor neuropático, por ejemplo. Entonces, en ratones le hicieron la ligadura del nervio y vieron que se sobreexpresaba un micro ARN específico, que es el 30C. Fueron a buscar pacientes, a personas con dolor neuropático, y le sacaron plasma, y vieron que en los seres humanos también hay una sobreexpresión de micro ARN 30C cuando tienes un dolor neuropático. Entonces se identificó que eso también se podía modificar, y ahora se está buscando la forma de poder cambiarlo. Vale. Las repeticiones palindrómicas cortas, regularmente interespaciadas, como se le dice en el acrónimo gringo CRISPR, es una técnica de edición de genes. Esto es lo que se... no es lo que se viene, este es el futuro que ya está. La técnica por la cual se puede editar, cortar y pegar cierta parte del material genético es esta, se llama CRISPR, y bueno, es bastante polémica, porque se había ocupado en modelos animales, pero en humanos no, hasta que un investigador chino realizó modificaciones en un cigoto, esto eran unas gemelas de un padre con VIH positivo. Entonces, retiró la parte en la cual se producen modificaciones genéticas con este virus. Entonces, la libró de la posibilidad de tener el virus VIH. Las gemelas nacieron sanas, pero el investigador fue perseguido por la justicia porque obviamente esto atenta contra las normas éticas que ya se tienen desde el decreto del SIN. Entonces es un tema polémico y hay que entrar también en otra connotación más ética moral, pero se está haciendo ya, y ya se tiene la tecnología. Los investigadores que han participado en esto han ganado múltiples premios y el tema está en la discusión de si tenemos que modificar o no esto en humanos. Porque podría pasar esto, fíjense. La técnica es la que les mencioné, CRISPR, que en inglés tiene otro acrónimo, que es Cas. Se ha ocupado en modelos animales para hacer lo siguiente. Estas ratitas se les cortó el gen que daba lugar al factor de crecimiento nervioso. ¿Vale? Entonces, al no tener el factor de crecimiento nervioso, estas ratitas experimentaron una modificación en el comportamiento dolor. No sentían dolor, aparentemente, porque se sobrecargaban. Entonces, lo que vemos en la segunda imagen es el control, donde se ve una artrosis avanzada en estas ratas que no sentían dolor. Como sabemos, el dolor es un factor importante en la protección de nuestra integridad física. Entonces, al no contar con ello, las ratitas tenían una artrosis acelerada. Lo interesante es que este estudio tuvo tres fases. Y en la última fase se les quitó una interleuquina proinflamatoria, la 1-beta, y una metilproteasa, que da lugar a la colagenasa 3, que es parte de la matriz intracelular. Y lo increíble es que, además de revertirse la sintomatología, estos investigadores lograron curar la artrosis, se revirtieron los cambios sintomáticos y estructurales
en los ratones mediante una técnica de cortar y pegar genes. Flipas, ¿eh? Se curó la artrosis el año pasado. Entonces, como resumen de la sección anterior, distintos ambientes, experiencias, estímulos, estresores biológicos, psicológicos, etcétera, pueden modificar el epigenoma, ¿ya? Lo que no se puede modificar son los genes. Los genes me refiero a la secuencia de nucleótidos. Con eso, la secuencia de base hidrogenadas. Con la secuencia de base hidrogenada, lo que nace, somos la mezcla entre dos células haploides. Y estos dos gametos se juntan y forman una célula con una pluripotencialidad de formar fibroblastos, neuronas, miocitos, etc. Lo más importante de esto es que si me afectara solamente a mí, no sería tan relevante, porque los cambios, digamos, que yo asumo durante mi vida, bueno, tendrán una repercusión en mí y ya está. Pero no, lo relevante de todo esto es que las modificaciones epigenéticas tienen la capacidad de ser heredadas. Y esto es dramático porque en el fondo no es culpable el niño del comportamiento que tuvo su progenitor. Entonces se sabe que personas que han sido expuestas a trastornos alimentarios extremos, por ejemplo, obesidad mórbida o en el caso de cuando habían guerras, por ejemplo, hambruna extrema, tanto hambruna extrema como la obesidad mórbida, determinan una elevación increíble en factor de riesgo a tener trastornos cardiovasculares en los niños. Entonces, eso es lo relevante de todo esto, creo yo. Resumiendo, con esto termino. Hay un factor de reorganización cortical, hay un factor de priming, o sea, de todos los factores que pueden alterar nuestra epigenética en la etapa precoz, la etapa de niñez, y lo que se vive ahí es por lejos lo más importante. Y eso determina en gran parte quiénes somos cuando adultos. Y también los tres mecanismos de la epigenética. Todo esto va a determinar la reorganización de circuitos, ¿ya?, neurofisiológicos y que puede explicar en cierta medida, en una medida biológica, cómo nuestros pacientes responden a los estímulos que les damos. Que va muy de la mano con las terapias dolorosas que hablamos el otro día, en la otra reunión. Por lo tanto, es complejo el tema de los mecanismos epigenéticos. Sabemos que, como dije, esta variabilidad que colinda entre lo vulnerable y lo resistente tiene una explicación genética de un 40% solamente, y ambiental, dentro del cual está la epigenética, de un 60%. O sea, el ambiente es lo que más influye, más que la genética. ¿Qué es lo que se viene a futuro? La medicina personalizada de precisión. ¿Por qué? Porque se ha identificado que gran parte de los medicamentos que se dan por cualquier motivo, hipertensión, diabetes, inflamación, etc., tienen un nivel de reportan un nivel de beneficio para el paciente muy bajo, es de un 50% solamente. La mitad funciona y la otra mitad no. Y nosotros lo vemos en la clínica diariamente, a ningún paciente le sirve los medicamentos, porque si no estaría sin dolor y no irían a terapia. En el caso del dolor oncológico, de los medicamentos oncológicos, perdón, es peor, solamente el 25% de esos medicamentos a nivel global funciona. Y esto es sin siquiera considerar los efectos adversos que generan los medicamentos. Entonces, son malas noticias para los pacientes. Pero lo que se busca es que a través de la identificación del genoma se extrapole a una correlación clínica-química y poder decir a este paciente la dosificación que le corresponde por su genoma es esta. Media pastilla o esta otra o este otro medicamento, etc. ¿Ya? Y eso se llama medicina personalizada de precisión. No darle un genérico que sea válido para todos, sino que a cada persona personalizarle su medicación. ¿Ya? Ahora se habla mucho actualmente de esto y pueden encontrar charlatán y todo eso, pero la verdad es que es una quimera. Todavía no se teoriza sobre esto, pero todavía no existe. Para terminar,
Al igual que la vida misma, algunos aspectos del dolor crónico pueden terminar siendo irreductiblemente complejos y, en última instancia, impredecibles. Yo creo que respondiendo a la pregunta inicial de por qué mi paciente no mejora, la explicación más fácil que puedo dar es porque el dolor complejo es un... No, el dolor es un fenómeno en general complejo, un fenómeno complejo que ocurre en un sistema complejo. No es abordable desde una perspectiva unidimensional, es decir, se ha intentado tratar esto por todos lados, ¿ya? Se ha intentado con medicamentos, después con técnicas quirúrgicas, después la mezcla entre los dos, por ejemplo, infusiones intratecales, te meten un bloqueo con morfina, con bupivacaína, incluso hay un medicamento que se llama psiconotide, que se extrae de un veneno de un caracol marino, que es 1.000 veces más potente que la morfina. 1.000 veces más potente que la morfina. El paciente no le funciona, no a todos. Es más complejo que eso. Incluso tratamiento neurocirúrgicos, cordotomía, se cortan los cordones, ya no hay forma de que se transmita la información o receptiva. Cingulectomía, igual, son tratamientos paliativos, se ocupan en pacientes ya en etapas terminales porque se sabe que después vuelve el dolor. Así de fuerte es, así de complejo es el fenómeno. Y bueno. No sé, Gustavo, yo te dejo la pregunta a ti si crees que alguna vez lograremos dilucidar la esencia a la que se encuentra tras este fenómeno tan complejo, pero yo creo sinceramente que no, que en mi caso creo que yo me voy a morir y todavía no vamos a ver mejoras en este tema. Déjame cerrar. Leo, muchas gracias por la presentación. Realmente un tema alucinante, un tema realmente como que hace pensar que Aporte. quizás nos podemos acercar a tratar pacientes, quizás, o acercarse a algunas cosas que podrían ser interesantes de probar en cierto tipo o cierto grupo de pacientes. Súper, súper, súper bueno todas las cosas que comentaste. Me pareció interesantísima la charla, muy, muy completa. Yo voy a poner una presentación y voy a empezar a pasar la diapositiva por mientras que nosotros conversamos. Nos han llegado varias preguntas, Leo, Dale. así que si tienes tiempo, las Vale. podemos ir respondiendo. Y también Mientras voy no se me a... caiga de nuevo la conexión, todo No, hasta el momento estamos impecables, así que no bien. debería Sí. pasar No nada. sé qué pasó, ¿verdad? No debería pasar nada. Buena. Entonces, voy a poner la presentación. No sé si se ve, Leo. Sí, Todavía yo la no. veo. Dame un segundo que tengo que moverla un poco. Y, ok. Entonces, para comenzar, Leo, ¿te parece que te leo algunas preguntas? Vale, Para sí, comenzar, dispara. ¿sí? Disparo. Algo ya comentaste, pero igual es bueno que quizás vayas un poco más desarrollando el tema. ¿Crees que en algún momento podremos manejar estos factores genéticos para tener influencia sobre el dolor? Voy a responder sincero, ¿verdad? Porque me caracterizo por hacer charla desmotivante, como baño de realidad. Pero bueno, es lo que hay, porque veo mucha pasión, entonces eso me gusta mucho por parte de los colegas más jóvenes. Entonces, bueno, hay que ser sinceros también, porque básicamente lo que uno transmite en experiencia son las cagadas que uno cometía. Entonces me voy a sincerar. La verdad yo creo que no, por lo menos estoy convencido de que durante mi vida no. Te voy a dar una explicación en dos partes, no tres, de por qué creo que no, de que no podremos, ni siquiera desde el punto de vista genético solamente. Yo creo que ni físico ni metafísico tampoco podríamos dominarlo o entender la complejidad de este tema. Primero, porque no tenemos la tecnología, ese es el punto uno. Esto no lo digo yo, lo dice. Por ejemplo, Rafael Yute.
tuve la oportunidad de verlo el año pasado en Zaragoza. Rafael Yutep es, por si no saben, es como el Ramón y Cajal moderno. Ya es una persona mundialmente famosa en neurociencia y se hizo más famoso aún porque fue o es el director del proyecto Brain, proyecto que se ganó el respaldo de la Casa Blanca para hacer lo mismo que hicieron los genetistas con el descubrimiento del código genético en el cerebro. ¿Sabes? Entonces, a ver, lo que él dice es que de todo lo que se puede conocer, si es conocible completamente, el tema del cerebro, de cómo funciona, estamos del 1 al 10 en un 3 recién. Con suerte un 4, ¿vale? Lo dice él, que es un especialista a nivel mundial. De repente digo, qué mal me siento, me da vergüenza haber hecho charlas que digan neurociencia del dolor o educación en neurociencia del dolor. Te juro que me da vergüenza. Porque no manejamos estos temas, o sea, seamos sinceros. No estamos a nivel, nosotros recibimos la información de los que la generan, y yo simplemente la transmito, pero yo no soy un generador de conocimiento y me saco el sombrero ante ellos, ¿sí? Básicamente lo que uno hace es transmitir solamente lo que otros van descubriendo. Y Rafael Yuste dice que si esto lo llevamos a, por ejemplo, una... Si el cerebro fuera como una película, en esta película, si estás con dolores de una película de terror, si estás enamorado de amor, romántica, de drama, pero si estás mostrando una película en tu cerebro, lo único que tenemos hasta el momento son instrumentos para poder analizar un par de píxeles de forma aislada de toda la pantalla. ¿Cachai? Entonces, lo que él quiere es ver qué película se está dando en este sistema. Y dice que dentro de su vida espera poder avanzar hasta que se obtenga la tecnología recién para poder evaluar esto. O sea, está convencido de que esto no va a ser algo a corto plazo. Va a ser solamente el que lo impulse. Y va a ir cogiendo esta bola de nieve, mayor momentum, y bueno, y esperamos llegar a ambos puertos alguna vez. Pero él está convencido de que en su vida no va a haber mayores avances más allá de la tecnología. No se piensa, la tecnología necesaria para poder lograr esto recién nos va a dar un entendimiento de qué película se está dando. Y después de eso se tiene que desarrollar la tecnología para poder modificarlo, como se desarrolló la tecnología CRISPR para poder modificar la edición de genes. ¿Ves tú? Entonces, lo encuentro muy difícil. La tecnología no creo que la tengamos, la verdad. El segundo motivo es sobre la posibilidad que tenemos del conocimiento. De cuando hablamos de dolor, hablamos de una posición muy segura, pero no sabemos realmente de lo que estamos hablando. El conocimiento, si lo miramos de una perspectiva más filosófica, por un extremo tenemos el dogmatismo, que es una verdad, un mundo que podemos conocer tal y como es, y por otro lado el escepticismo, que no hay verdad conocida. Entre medio hay varias vertientes, está el criticismo de Kant, podemos hablar del relativismo, que todo es relativo y que no existe una verdad única ni absoluta. Y a mí me gusta mucho la visión de Ortega y Gasset, que en su segunda etapa de pensamiento desarrolló el perspectivismo y dice que si bien todos vemos nuestra realidad, nuestro entorno, a través de nuestras propias gafas que están dadas por nuestras circunstancias, existe realmente una verdad que es objetiva, solamente que es muy compleja, porque para conocerla tenemos que abordarla desde diferentes perspectivas, desde todas sus perspectivas. Y el tema de dolor, creo yo, no se puede abordar desde todas sus perspectivas. Por mucho de que algunos terapeutas se hagan llamar holísticos, yo creo que la complejidad del ser humano es tal que no permite manejar su sistema en su totalidad. Maneja un par de conceptos nutricionales y luego ejercicios y quizá alguna terminología de psicología, pero no podemos abordar al paciente en su totalidad, creo yo. Entonces, para dejarlo bien claro, si bien cada uno puede abordar al paciente desde lo que conoce del dolor, hay una realidad a la cual no podemos acceder. Pero si tuviéramos la valentía de poder asegurar qué es lo que le pasa a mi paciente, ¿no? Él tiene un dolor neuropático, nociplástico, etc., es porque estamos tomando una posición. Se nos presenta un binomio, respuesta A, respuesta B. ¿Qué es lo que tiene el paciente? Nosotros creemos que porque el tratamiento funciona, lo achuntamos. Y eso no quiere decir nada con nuestra hipótesis.
Lo que realmente estamos haciendo es extrapolar que el resultado es algo que se puede conocer, y para eso hay que tener una postura de que yo elijo A, ¿ya? Y por lo tanto hay una seguridad de por medio que conlleva que tengo un conocimiento pleno de esa respuesta, y la verdad es que no tenemos respuesta todavía, y no se puede conocer todo sobre ese tema. Entonces, si tuviera yo una vida dedicada a estudiar el dolor por completo, y pudiera decir al final de mi vida, he descubierto todo lo que hay que conocer con respecto al dolor, ¿qué me asegura de que eso se va a mantener así mucho tiempo? El conocimiento avanza muy rápido. Entonces, aunque pudiera acceder a todo el conocimiento sobre un tema, va avanzando, ¿vale? A veces avanza, en el caso del dolor, a pasos de bebé, no a saltos, pero avanza siempre. Entonces, ese es el segundo motivo por el cual creo que no podríamos dar solución a este problema tempranamente. Y el último, es porque somos un sistema complejo, ¿ya? Si bien durante la historia de la ciencia, ni siquiera de la ciencia, durante la historia de la filosofía también, por ejemplo, hay pensadores que se han dedicado a intentar reducir la complejidad de estos fenómenos, ¿ya? Por ejemplo, en este caso del fenómeno del comportamiento, la percepción del dolor, a su esencia y a sus principios básicos. Por ejemplo, Platón, Aristóteles, Descartes, Kant, se han enfocado en intentar dar respuesta a la complejidad de estos fenómenos. Sin embargo, hay un tipo de pensamiento un poco más moderno, no sé, Foucault, Derrida, que dicen que la pretensión de la totalidad falla como consecuencia de la propia estructura de los sistemas que estamos analizando, ¿cachai? Entonces, hay una confusión importante ahí entre lo que constituye un sistema complejo y un sistema complicado. ¿Ves tú? Por ejemplo, un fenómeno como este, que es complejo, no se puede explicar en términos de un simple relato, ¿vale? Pues sería una de las aristas que dijimos del perspectivismo, es solamente división. Pero un sistema complicado sería, por ejemplo, mi notebook, el cual está compuesto por varias partes que interactúan entre sí. Sin embargo, yo puedo describirlo al describir la naturaleza y el funcionamiento de cada una de sus partes. O sea, mi notebook no es más que la suma de sus partes. En cambio, un ser humano es complejo porque es mucho más que la suma de sus partes. Pensemos simplemente en el cerebro. O sea, el cerebro es complejo en términos de que tiene una capacidad de autoorganizarse, de interactuar entre sí, la neurona, por ejemplo, pero también interactuar con el entorno. Y esto genera que se exhiban propiedades emergentes a partir de estas, por ejemplo, de la neurona, la interacción de la neurona, como es la conciencia. Pero no podemos reducir la conciencia a las neuronas. ¿Me entiendes? Entonces, un sistema complejo como nosotros es mucho más que la suma de sus partes. Y creo que verlo de otra forma sería de un reductivismo poco fructífero, la verdad. Entonces, creo que por eso no lo podríamos conocer. Estamos viendo el dolor como algo muy lineal, y no es, en los sistemas complejos no existe una linealidad. Si existiera una causa-consecuencia tan lineal, no sería un sistema complejo. El dolor es mucho más que el producto final de un sistema sensitivo lineal. ¿Sí? Se entiende perfecto, Leo. Sí, no, sí, 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 está claro. Si bien la asociación de causalidad se da entre hechos, no entre objetos, en este caso estamos haciendo, creo yo, es mi opinión, de repente demasiado aventurados en nuestras presunciones. No sé, creo que me ha tocado conversarlo con anestesista, enfermera y otros profesionales que lo ven todo muy distinto a los kines. Sí, eso es verdad, uno conversa con otros profesionales y es muy enriquecedor cómo de repente ven las cosas desde otro punto de vista, y nosotros estamos como cerrándonos en ciertas cosas, y de repente es bueno lo que tú comentas, tratar de conversar con otras personas que ven las cosas desde otro punto de vista. Y en este caso en especial, yo creo que se me viene a la cabeza inmediatamente
la frase de Newton, donde dice: lo que sabemos es una gota y lo que nos queda por saber es un océano. Y tú mismo lo nombraste también con respecto al cerebro, con respecto al sistema nervioso, con respecto a este gran tema que es el dolor. Nos falta mucho por comprender. Y yo creo, y respondiendo a tu pregunta cuando terminaste la charla, eso me interesa, ¿qué crees tú? Nos vamos a morir los dos seguro, sin saber completamente qué es lo que está pasando, seguramente. Estoy seguro de eso, igual que tú. Y no quiere decir que no lo intentemos, ¿eh? Sí, por algo, o sea, que no tengamos la respuesta definitiva, ¿no es cierto? No quiere, hay que ver pacientes el lunes, igual en la clínica, o sea, algo hay que hacer. Sí, seguro, seguro, seguro. Y esta pregunta que viene a continuación tiene que ver con algo así. Desde el punto de vista de la epigenética, ¿hay algo que hayas podido extrapolar y llevar a la clínica en cosas prácticas para el manejo de pacientes con dolor? ¿O algo que explique el por qué o por qué no sirven las técnicas que más se usan, específicamente relacionado a estos estudios? Interesante pregunta. ¿Por qué no sirven las técnicas que más se usan desde el punto de vista, se referirá de la investigación o las técnicas que más se usan en la clínica? Clínico, está hablando de clínica. Claro. Sí, mira, la epigenética es un tema de laboratorio, de investigación. Yo traté de extrapolar algunos estudios que pudieran ser relevantes para uno entender aquí. Ah, entonces, quizás ese paciente que me decía que la compresa estaba muy caliente y yo estaba seguro de que no estaba caliente y le generó dolor, sí tenía razón en lo que me estaba diciendo, porque para él estaba muy caliente. Como que es muy básico el mensaje que quiero dejar claro en la enseñanza. La técnica de manipulación, consideramos que para la mayoría deberían ser de gran alivio y además personas de tuelo. Sobre todo con un estado como de simpaticotonía, no las toleran muy bien generalmente, pienso yo. Entonces, sí, se puede extrapolar la información epigenética. El problema es, como dije en la última diapo, ojalá pudiéramos saber con qué carga epigenética lleva nuestro paciente. Pero te voy a poner un ejemplo extremo para que quede el punto claro. ¿Cuántas personas que fueron, por ejemplo, torturadas entre el 73 y el 91 no lo manifiestan y llegan a tu consulta con toda esta carga? Porque eso sí provoca un trastorno importante transversal y transgeneracional. Y tú piensas que eres maltratante porque no logras quitar el dolor a ese paciente. Y te frustras cuando de verdad no hay solución para ese tipo de problemas actualmente. Nosotros recién estamos en una investigación identificando como la epidemiología de la extienda sensibilización central o dolor persistente que tienen estas personas y su grupo cercano familiar. ¿Ves tú? No tenemos información al respecto, por lo tanto, te puede ocurrir que te frustres porque el paciente no responde al tratamiento y estas modificaciones epigenéticas, como dije, son multifactoriales. No las vemos y no las sabemos. El paciente no siempre las comparte. Y van a limitar la efectividad de lo que yo le haga, por supuesto. Lo pueden coartar incluso y no dejar se lleven a cabo los procesos que uno esperaría como normales, con la educación, con el ejercicio terapéutico, etc. Entonces, es fundamental. Para mí, no sé si ha cambiado tanto mi práctica clínica. Me he nutrido de esta información como para sorprenderme de los avances de la ciencia. Pero tampoco, como te digo, no podemos hacer mucho, sino que hay que suponer que hay cosas que el paciente no está contando porque ni siquiera quizás él las maneja, pero que pueden influir perfectamente más allá de cómo percibe el dolor, también a nivel nociceptivo. La carga genética y carga epigenética lo puede hacer como un paciente altamente tolerable o un paciente altamente sensible. Y es una realidad, existen esos pacientes. Por lo tanto, hay que estar preparado para abordarlo y no sorprenderse o no prestarle poca atención, como dije al principio de la charla. Si nosotros miramos en menos el sufrimiento que manifiestan este paciente o las reacciones de hiperpatía, estamos generando probablemente una nueva bandera amarilla. Súper, Leo. Acá hay una pregunta que se parece, pero ya igual diste respuesta, pero igual me gustaría quizás que ahondaras un poco quizás. ¿Cómo podemos acercarnos a saber los cambios epigenéticos en la clínica? ¿Cómo podrías tú pensar o tener en consideración
estos cambios o cómo evaluarlos, cómo saber cuándo existe esto. Sí, los cambios van a existir siempre. Las variaciones que a mí me interesan son si es que existen a favor o en contra de lo que yo le propongo como tratamiento al paciente. En la anamnesis, no se me ocurre otra forma. Preguntarle en todos los aspectos de alimentación, de cómo. Estamos hablando de pacientes con dolor crónico, ¿vale? De su infancia, de nivel de actividad deportiva que tenga. Y todo lo que se evalúa o se sugiere evaluar en pacientes con sospecha de dolor persistente, de dolor complejo. Lo evaluamos en varios aspectos, desde cómo duerme hasta cómo come, y creo que todo eso va orientando en el grado de hiperexcitabilidad de ese sistema nervioso. Específicamente no podría decirte como que esta es la prueba para evaluar tal o tal carga epigenética, pero asumamos que en pacientes con dolor complejo hay una carga epigenética de base y protejámonos al respecto. ¿Ya? Tomemos Leo, las medidas a su merced. sí, hay mucha investigación con respecto a eso, con respecto a la anamnesis y la entrevista, y bueno, hay algunos estudios que hablan de que la parte más importante de nuestra evaluación es la entrevista, la anamnesis. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Es algo Sí. que tú consideras que debe ser la parte más importante de nuestra evaluación, especialmente en Sin estos duda. pacientes? Sí. No en cualquiera. En cualquiera. De repente llega un paciente con un esguince de tobillo y que evoluciona neuropatía y tú no te explicas por qué. Quizás hubiera hecho una buena evaluación al principio, podría haber tenido sospechas de eso. No es común que se lesione un nervio peroneo en un esguince de tobillo, por ejemplo. Pero puede ocurrir y si no se pesquisa a tiempo, puede estar manteniendo un tratamiento que el paciente le va a estar generando más dolor. Y bueno, va a ser un desastre finalmente. Entonces, de hecho, lo que más hay que insistir, y más que en la educación, es en la evaluación, aprender a evaluar bien. En pregrado se debería, creo yo, dejar de hacer formación de posgrado en dolor porque son diferentes líneas. Y si bien a mí me acomoda mucho más una línea que otra, de educación en dolor, por ejemplo, es porque las circunstancias de mi contexto laboral han propiciado de que me sirvan más las metáforas de Adrian Lowe que las de Unix, por ejemplo. ¿Me entiendes? Y no ¿Sí? tenemos que olvidar que todos los efectos de nuestras intervenciones están sometidos también al contexto en el cual se realizan. Las realidades clínicas son muy distintas. Entonces, hay que ir buscando. Y en pregrado, si los chicos nacen, o sea, vienen y egresan con una conciencia de la relevancia que tiene la evaluación, la entrevista, y cómo ser efectivos con eso, y nociones generales de información al paciente con respecto a lo que tiene. Información, ni siquiera pedagogía ni educación. Información solamente correcta, se avanzaría mucho, creo yo. Si hay que verlo desde pregrado. Súper, Leo, súper buena reflexión. Aquí hay una pregunta que también ya algo respondiste también, pero igual es bueno Me estoy hacerla. adelantando. Sí. Junto con saludarte, dice la persona, y ¿Quién? decirte ¿Quién que es? le encantó la charla, y No me te dejes comento. metido, Bubus, ¿quién es? Espera, espera, espera. Y te comento que hay otra persona que dijo que es la mejor charla que ha escuchado en cuarentena. Ya, no, no, no. Sí, y hay No me digan otra eso, persona que porque. dijo que es la mejor charla de dolor que he escuchado. Mira, hartas cosas que te están Oye, diciendo qué por acá. bien. Yo pensé que iban a haber puros alumnos, pero qué bueno que haya harto interés, porque te acuerdas, Gustavo, hace un par de años nomás, íbamos siempre la misma cara a los cursos de dolor. Y era, bueno, lo pasábamos bien, pero era bastante como monótono, como que es un tema que a nadie le interesa. Y ahora he visto que se ha transformado en un tema bastante relevante. Y qué bueno, porque O sea, se sabe si poco. tú ves la nube de lo que han dado respuesta la gente con respecto a qué tema quiere escuchar, uno de los temas más recurrentes, dolor persistente, dolor crónico, fibromialgia, temas que realmente Sí. son cosas que hace un tiempo atrás era ¿Sabéis qué difícil. debería hacerse? Porque fibromialgia, la verdad, no es tan común como se piensa, en Chile por lo menos. Pero, ¿sabéis lo que es? Es que se da mucho el mal diagnóstico de fibromialgia. Entonces llega mucha gente con diagnóstico de fibromialgia sin que lo tenga realmente. ¿Cachai? Como, por ejemplo, con las radiculopatías, me he dado cuenta de que los colegas no somos buenos en identificar
un dolor radicular y separarlo de una radiculopatía proboscidental, o cuando corresponde a un dolor nociceptivo de neuropático en este dolor irradiado. ¿Ves tú? Entonces, hay una suerte de falta de diagnóstico diferencial, y creo que sería muy útil hacer una charla no solamente de fibromialgia, sino que cómo diferenciar cuando el paciente o identificar no tiene fibromialgia, que es lo más común, sino que es un dolor expandido y que puede ser evaluado semi-objetivamente muy bien. Pienso yo. Súper. Entonces te hago la pregunta. Según tu perspectiva, ¿cuál sería el rol del kine tomando esta premisa, viéndolo a futuro? ¿Educación, como pregunta, reeducación en etapas primarias para ser agentes de salud primaria? Sí. Esa es una pregunta. Opción B. Prevención. Prevención. Le tengo fe a la prevención todavía. O sea, se ha hecho durante la historia de las profesiones de la salud. Se recomienda lo mismo, no fumar, hacer ejercicio regularmente. La gente no lo hace por sus circunstancias. La calidad de vida que tiene sobre todo el chileno no facilita en particular que puedan realizar este tipo de estilo de vida. Pero bueno, independiente de eso, la prevención creo que es un foco en el cual tenemos que apuntar. Yo no sé cuál es el futuro de la quine. Quizás no sea una profesión a futuro. Quizás la telerehabilitación nos come. Quizás seamos prescindibles por máquinas que movilizan o por algún tipo de molécula que vaya en un medicamento y que hace que la fase inflamatoria del paciente pase mejor. No sé. No podemos saber qué va a pasar con la evolución. Sin embargo, creo que lo más relevante es la educación. Ahora, cuando la primera pregunta, o al principio de la pregunta, habla del rol, quiero ser súper claro en esto. Tenemos un rol dentro del manejo de pacientes con dolor, sin duda. Pero cuidado con creernos actores principales. ¿Vale? Lo que nos llega y que identificamos como dolor crónico o persistente. No me gusta hablar de crónico, persistente, complejo, porque la verdad es que el dolor se llama dolor crónico primario. De eso hablamos con el dolor que subyace a un mecanismo nociplástico. Está en la clasificación internacional de las enfermedades, la 11, la ICE 11, y dolor crónico primario. Ya. Pero persistente, complejo, me confundo. Pero bueno. ¿Qué estaba diciendo? Se me fue la onda. De que somos actores principales, creo que no. Creo que de repente se nos pasa un poco. Nos gana, somos una población muy joven y nos gana la pasión. Entonces, nos creemos de repente que tenemos un rol más allá de lo que nos compete. Yo primero, hablando en un congreso médico, como lo he hecho varias veces, de neurociencia, de la educación, del dolor y todo eso, no, creo que no me corresponde. Yo soy solamente alguien que observa lo que hacen los investigadores en neurociencia y de la misma forma que recibo esa información, recibo la información meteorológica. Cuando veo el tiempo, ¿qué hace uno? Se informa, se prepara, toma las precauciones, pero no interviene. Yo no intervengo en los avances de la neurociencia y las fronteras del nuevo conocimiento que pueden cambiar el futuro de la humanidad. Rafael Yuste sí está haciendo eso. Entonces, cuidado con pegarnos un salto de repente más allá de lo que nos compete. Tratemos de ser buenos en lo que nos corresponde: educación, prevención, actividad física, rehabilitación, y con eso ya tenemos bastante labor. Me encantó eso que dijiste, tenemos un rol, pero tenemos un rol donde tenemos que acompañarnos de otros profesionales, tenemos que acompañarnos de otras personas que nos ayuden a tratar a estos pacientes. Creo que es súper súper bonito lo que dijiste y súper interesante lo que dijiste, donde nosotros tenemos algo que decir, pero no somos todo, ¿sí? Claro. Creo que eso es clave lo que acabas de comentar. Nos subimos al carro de lo que un número muy limitado de personajes logró en su carrera profesional. ¿Ya? Butler, Mosley, estoy hablando, son personas que dictan plenarias en congresos mundiales del dolor. Pero es su logro, ¿vale? Entonces, yo creo que es un llamado también a la humildad, y que si somos actores principales, de repente vemos lo que nos llega a la consulta, pero las unidades del dolor, hay un equipo transdisciplinario, en la cual obviamente el kine tiene un rol fundamental, pero oye, también
en dolor oncológico, en dolor neuropático, hay veces que estamos atados de manos y nosotros no podemos hacer nada. Síndrome talámico, cosas así, que el kine no tiene mucho que hacer ahí. Entonces hay que entender también que hay otro tipo de pacientes con dolor crónico que no nos llegan, que no los vemos, que están en unidades de dolor. Yo lo he visto. Y no somos actores fundamentales Bueno, yo tengo la suerte de trabajar en un equipo interdisciplinario y cambia ¿verdad? mucho la perspectiva con respecto a cuál es tu rol y también la perspectiva de cómo tú puedes generar cambios en estos pacientes. Creo que tú has dado en el clavo con respecto a que nosotros somos actores, pero no somos el preponderante, por decirlo de alguna forma. Yo sigo pensando que el preponderante... El actor preponderante sigue siendo el paciente. Y esa es la clave de todo para mí. Si el paciente, cómo recibe el tratamiento el paciente, esa es la clave para mí, creo. Bueno, otra pregunta que se va un poco de esto que estamos conversando, pero igual te la quiero hacer porque te hacen esta pregunta a Que toma ti, pregunta de Leo. fútbol porque no tengo idea. ¿Cómo poder disminuir el miedo al ejercicio a mis pacientes, considerando que muchos vienen con miedo producto de la contingencia y el hacer actividad física les puede traer mayor miedo? Está hablando más bien de el miedo al ejercicio, del miedo a la actividad física. Quizás tú quieras dar alguna idea sobre eso o quizás no sea de lo que quieras conversar ahora. ¿Quién soy yo para decirle no a tu pregunta? Es mala, no, obviamente. A ver, cuando llegan con miedo, es que si viene con dolor, la mayoría va a tener miedo a enfrentar una actividad, ¿sí? La educación, la instrucción, el acompañamiento, lograr una alianza con el paciente, ganarse su confianza, todas esas cosas son fundamentales previas a plantearse el protocolo de ejercicio que quieras hacer. Por lo demás, entrando ya de lleno en eso, lo recomendable es que si hay una conducta de miedo, de evitación, hacerlo exponerse gradualmente a la actividad que sea más significativa para ese paciente. O sea, se ha estudiado, eso se ha estudiado mucho, 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 mucho. Y hay bastante información sobre cómo ir exponiendo a estos pacientes a alguna actividad. Y de ahí se va ganando de a poquitito. Pero claro, si el paciente no te compra la terapia porque viene con un priming de que eres mal kinesiólogo o que la quine no sirve, o viene con una profecía autocumplida de que no, que a mí me dijeron que tenía fibromialgia y con esto me voy a morir, no se me va a quitar con nada, ahí es mucho más complicado, creo yo. Quizás tú, Gustavo, tú has hablado mucho más de esto, quizás podrías resumir mejor que yo la forma de trabajar la conducta de miedo evitación, porque yo creo que he visto mucho sobre, a ver, como crítica, mucho sobre el afrontamiento de este tipo que estoy hablando, pero a mí, por ejemplo, me gustaría preguntarte a ti, Gustavo, ¿por qué se critica tanto, por ejemplo, cómo podemos decir? Te voy a poner un ejemplo, mira, voy a poner un ejemplo. Cuando a un paciente se le dice, haga un squat, ¿ya? Y en redes sociales por todos lados se burlan de que los kinesiólogos le digan que la rodilla no pase la punta del pie porque el cuerpo es robusto y toda la chaya. ¿Verdad? Sí, sí, Porque sí. hay una burla hacia ese tipo de consideraciones. Bueno, ¿y qué pasa si un paciente hipervigilante? Si tengo un crónico ¿Qué? hipervigilante Es y que... que no pase la rodilla de la punta del pie o que haga una rotación externa de cadera, o no sé, genera un foco externo que hace que pueda hacer 60 días sin dolor. Yo lo he hecho. Tú acabas de dar en el Entonces, clavo, Leo, en mi opinión. Depende. Depende del paciente que tenga al frente. Yo creo que no hay que reírse de hacer ese tipo de instrucciones, pero por supuesto que no la vas a dar en todos, por supuesto van a haber algunos que tú no. vas a seleccionar ese tipo de instrucciones, otros que no, depende cómo se vaya comportando el paciente según cómo vayas dando el tratamiento. Claramente quizás tu foco no era el de antes, donde decías,
no se puede hacer así porque yo quiero hacerlo, porque las indicaciones son así y se acabó. Ha cambiado un poco, ¿cierto? Se ha abierto un poco, se ha abierto un poco hacia, sí, se puede hacer así, o se puede hacer así, o se puede hacer así, o se puede hacer de la otra forma, o se puede hacer de esta forma, dependiendo de la persona que esté al frente. Y eso es, por eso te decía que es tan importante de cómo, de realmente lo que importa es, en mi opinión, es el paciente y de cómo recibe su tratamiento. Eso yo creo que es la clave. La clave de la arquitectura de cómo va a ir el paciente, mi opinión, vuelvo a decirlo, es el paciente mismo. Cuando te digo un paciente, cómo afrontamos también la enorme cantidad de variables que lo afectan y la carga que trae ¿cierto? A su espalda y el grado de libertad con respecto a las decisiones terapéuticas que puedo tomar? Es decir, si el paciente es el centro y no queremos hacer solamente lo que diga el paciente, porque a veces lo que el paciente quiere no es lo que le sirve, ¿cómo tú reduces el conjunto de factores del paciente? Porque igual hay que tomar decisiones, el proceso de toma de decisiones tiene que ir guiado. Y si damos este mensaje, también el alumno de pregrado va a decir, bueno, entonces para cada paciente una situación clínica diferente, ¿vale? Pero ¿cómo sé qué hacer? ¿Cachai? Sí. O sea, bueno, igual hay que delimitar y para eso nos sirven los modelos, creo yo, para acotar los grados de libertad. Exacto, tú diste en el clavo con respecto a tu anamnesis, una buena evaluación, y con eso tú reduces grados de libertad, ¿cierto? Dices, bueno, el paciente va por acá, el paciente va por acá, y tienes modelos teóricos donde apoyas tu evaluación y de esa forma puedes tomar decisiones y puedes acotar. Yo creo que lidiar con la incertidumbre es parte de lo que hacemos y está bien, pero de cierta forma podemos acotarlo con una buena anamnesis, que yo creo que, como tú acabas de decir y como te preguntaban también, es algo fundamental, y una buena evaluación, un buen razonamiento, y empezar a acotar con ciertos modelos. Para eso están los modelos, no digo que haya que usar solamente uno ni todos, pero hay modelos más válidos que otros, pero quizás no hay modelos buenos y malos, hay modelos más útiles que otros, ¿sí? Para ese paciente. Pero hay que conocerlo. Por eso no estoy de acuerdo con la burla, porque me choca un poco eso. Es que hay que tener en consideración de que las cosas han ido cambiando, y eso está bien, ¿sí? Pero no quiere decir que lo que quizás hacíamos anteriormente está completamente mal o completamente errado, sino que hay que pensarlo de otra forma, hay que empezar a buscar otro tipo de ideas y hay que empezar a ver las cosas desde una perspectiva más macro. Y creo que ahí es donde uno entiende que hay ciertos pacientes que sí podemos hacer ciertas cosas y hay ciertos pacientes que tenemos que irnos por otro lado. Con respecto a la pregunta que te hacía la persona, yo creo que existen herramientas muy, muy adecuadas o estudiadas más bien con respecto a cómo exponer a los pacientes al ejercicio físico y la actividad física. Bueno, está la exposición graduada, el pacing, y teniendo en consideración si es que el paciente dentro de tu anamnesis es un paciente un poquito más persistente, por decirlo de alguna forma, o tiene un comportamiento más persistente, vas a utilizar una técnica, y si es que el comportamiento más bien es evitativo, vas a ocupar otras técnicas. Entonces, volvemos al mismo punto de siempre, la evaluación, el razonamiento clínico, y una buena entrevista, y buena comunicación con tu paciente, y buena comunicación también con el equipo de trabajo, porque si no, las cosas empiezan a perder fuerza, ¿cierto? Correcto. Leo, gracias. Al final se transformó en una conversación entre los dos, pero es bueno, porque de cierta forma a mí me encanta que podamos conversar. Hace tiempo no conversábamos, porque como decía, está en España, y hace tiempo no conversábamos un poquito más largo, y te agradezco mucho la charla que diste, algo que para nosotros, para todas las
yo creo que para todos, y eso aparece en los comentarios, es algo nuevo, algo que muchos de nosotros no hemos estudiado, muchos de nosotros no nos tomamos el tiempo para revisar este material. Y creo que de alguna cierta forma, como dije al principio, los primeros comentarios que dije, de alguna cierta forma, esto igual algo puede ser llevado a nuestra clínica y llevado a comprender a nuestros pacientes. Por lo tanto, Eso. es súper importante, súper Por eso me importante. quedo feliz, con que se den un par de segundos para reflexionar y decir, quizás le voy a creer a este paciente porque ahora está la posibilidad de que de verdad, biológicamente, hay una justificación de por qué se comporta la clínica de esta forma tan aberrante, nos enseña a ser más empáticos. Entonces, creo que eso es la única, el único mensaje que quiero dejar, tratar de ser mejores clínicos en ese sentido. Y no fuiste tan negativo esta vez, Leo, por si ¿En acaso. serio? Bueno, si quieres puedo seguir porque te puedo dar duro No fuiste tan negativo. Solamente una parte que dijiste que no iban a absorber la telerehabilitación. pero ¿sabes lo que pasa, Gus? No tengo nada contra eso. Lo que voy es que ¿por qué no se ocupa la misma mirada inquisitiva que se usa en los puntos gatillos para hablar de telerehabilitación? Es que ha Sí, pasado jaunada, te compadre. O entiendo. sea, Te impresionante. entiendo, te entiendo. Nadie la critica. Te Está bien, o entiendo. sea, tiene evidencia desde antes de la pandemia, pero creo que el Te entiendo escepticismo es de doble hacia dónde dirección. vas. Te Sí, entiendo es hacia de dónde doble vas. dirección. O sea, si vamos a ser escépticos, seámoslo con todo, ¿vale? O sea, para afuera, pero también hacia lo que a mí me satisface, mi ser, ¿sí? Simplemente eso. Bueno, nuevamente darte las gracias, Leo, por esta charla y después esta entrevista que hicimos. Y Oye, yo feliz también. de hacer otra. Podríamos hablar una de razonamiento clínico ahí, entre fibromialgia y, no sé, los otros Sería diagnósticos diferenciales. muy bueno. En algún momento tenemos que hacer algo de fibromialgia, así que ahí va a salir algo. Vale. Y voy a dar por cerrada la sesión de hoy día. Les agradezco a todos los que estuvieron hasta el final. También les agradezco a todos los que estuvieron durante la charla de Leo. Y también les agradezco que hayan esperado después del problema técnico que tuvimos. Disculpen, son cosas que pasan en esta modalidad. Y esperemos que la próxima Sí. semana nos puedan ver también, porque hoy día tuvimos una gran audiencia todo el tiempo que estuvo exponiendo Leo. Así que les agradezco a todos por estar hoy con nosotros y recuerden, en nuestra página web van a quedar todas estas charlas para que ustedes las puedan revisar. Un abrazo a todos y que estén muy bien y nos vemos pronto, que estén bien. Chao, chao.